Efectivamente, estamos aquí en el municipio de Carmen de Aritene. Entonces, hemos trasladado para realizar una atención masiva a la población que tenga algunos problemas de salud, principalmente haciendo un rastrillaje de COVID-19, pero también hemos atendido distintas patologías fuera de eso. La atención ha sido bastante aceptada por la población. Hemos atendido más de 40 casos. Obviamente, no hemos encontrado ningún paciente con COVID, pero sí algunos sospechosos. Exactamente, la gente asiste, pese a que ahorita están en fiestas, pero hay personas que sí están asistiendo con algunos problemas de salud distintos a COVID-19 también. A las personas se les está haciendo primeramente una valoración médica para determinar si necesitan una prueba de COVID y posteriormente se les da su receta y se les realiza, si necesitan hacerse una prueba de COVID, se les realiza la prueba del hisopado nasal y posteriormente se les entrega su medicamento totalmente gratuito. Es por hoy día la brigada. Nosotros llegamos ayer en la noche y estamos partiendo hoy día. Vinimos para demostrarle a la población que nosotros estamos preocupados por la salud y siempre vamos a estar pendientes de todo lo que se lleve a cabo en cuanto a la salud.